últimos días de vacaciones, ¿no? La gente. No. Vacaciones ya han tenido la mayoría. No, no es que están terminando. Estamos. Buenas tardes. Bueno, estamos en la presentación de Kovac Ondrejdi, jugador del Valencia, cedido por su parte para participar en la próxima temporada con el Real Oviedo. Quiero agradecerte, Kovac, la predisposición que has tenido, las ganas que has demostrado por querer venir al Real Oviedo. Has mostrado ilusión, alegría, confianza. Bueno, pues tienes muchas ganas de ser importante y pensamos que con tu llegada pues nos vas a ayudar a conseguir objetivos. Quiero también agradecer a la gente de Cova, hemos tenido paciencia, también agradecer al Valencia, pero ha sido un poco más lento de lo que todos queríamos. Al final se ha conseguido, pero ese agradecimiento personal tanto a Cova como a su agencia, porque hemos tenido que tener mucha paciencia, así que ya lo tenemos aquí. Os los dejo para que le hagáis las preguntas que consideréis y espero que tu éxito sea el de todos, sobre todo el del Real Oviedo. Hola, Kovac, ¿qué tal? Bienvenido. Nacho Azparren, de La Nueva España. ¿Qué te llamó la atención o cómo te convenció Tito para venir a Oviedo? ¿Qué es lo que te gusta de aquí, de este club? Hola, buenas a todos. Pues primero, el club, que para mí he buscado un poco y es un club grande en España y tenía ganas de venir porque tienen objetivos que son buenos y tenía ganas de venir aquí. Buenas, Kovac. Borja García, de Deportes Cope. Quería preguntarte un poco el estado en el que llegas. Bueno, imagino que vienes de entrenar. Hay partido el domingo. No sé si has hablado con el míster. ¿Cómo estás para el partido? ¿Va a poder contar contigo? No sé cómo lo afrontas. Buenas. No he hablado aún con el míster, pero estoy disponible para jugar y a ver cómo hacemos, pero yo estoy disponible para jugar el domingo. Hola, Cali González de la cadena SER. Te pregunto también, hablaba ahora Tito precisamente de la paciencia que ha tenido que tener el club, el Valencia. ¿Tú cómo lo has vivido estos últimos días antes de llegar al Oviedo? Buenas. Pues no estuve esperando que el club, que el Valencia me daba el acuerdo para llegar. Y no, como ha dicho Tito, hemos tenido paciencia y estoy muy contento de estar aquí. Es verdad que vienes de primera división, pero ¿qué supone para ti ahora este reto aquí en el Oviedo y en una categoría menos? Pues sumar minutos y experiencia y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. La última simplemente por mi parte. ¿Qué dirías que puedes aportar como jugador? ¿Cómo te definirías como futbolista y qué podríamos ver de ti aquí en el campo? Pues con toda la humildad soy un jugador que tiene calidad con el balón y un buen golpe. Soy técnico también y puedo aportar en las faltas y en el juego con el balón. Hola, Kovac. Íñigo Domínguez de la Televisión Autonómica de TPA. Me gustaría saber si, como este ha sido un fichaje de largo recorrido y digamos que ya sabías que ibas a venir al Oviedo, si has visto ya los dos primeros partidos de Liga y qué te ha parecido tu nuevo equipo. Hola, buenas. Sí, he visto el último partido porque mi madre lo tenía en Movistar, entonces lo he mirado y he visto un buen equipo, muy sólido, y
que tenía ganas de jugar también y estoy contento de lo que he visto. Hoy has trabajado en el Requesón, ¿qué te ha parecido el grupo y cómo te han recibido tus nuevos compañeros? La verdad, muy bien. Hay un muy buen grupo con muy buena gente y muy contento de conoceros y estoy contento. Buenas, Tito. Pablo Fernández de La Voz de Asturias. Quería preguntarte, al margen de lesiones que no se pueden prever o de oportunidades de mercado, ¿con el fichaje de Cova se cierra el apartado de llegadas en el Oviedo o todavía hay alguna necesidad en la plantilla? No podemos cerrar la posibilidad porque el mercado nos va a dar opciones e intentaremos estar pues con cierto margen por si acaso ocurre alguna cosa. En este caso, como he dicho una vez más, que lo he repetido, yo soy de los que me gusta estar preparado por si hay algún imprevisto. Hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche vamos a estar con el mercado y bueno, pues ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir, lo que quiero es estar preparado. No sé qué va a ocurrir, la verdad es que siento que tenemos la plantilla pues bastante compensada, pero siempre es mejorable, con lo cual vamos a estar con esa posibilidad de poder tener opciones y mejorarla. Si llegara precisamente esa oportunidad, o sea, se va a estar atento, ¿no?, al mercado. No sé si hay alguna posición que tengas fijada o que hayas hablado con el míster a la que haya que estar más atento que otras. Sí, sí, justo. Hay una posición que estamos más atentos que a otras. Bueno, es que si no, vamos a darle pistas a lo mejor a algún equipo que esté como nosotros y perdóname que no te la dé. Buenas, Tito. Dos preguntas. La primera, ahora mismo, sin como está la plantilla, sin contar alguna salida, ¿tú tienes margen ahora mismo para fichar? No te digo cuánto, digo si tienes margen para traer algo. Muy, muy poco. El Presi y yo estábamos hablando que tenía que ser una operación donde el coste fuera muy bajo. Y la segunda pregunta era sobre Javi Mier. ¿Qué crees que es lo mejor para el futbolista ahora mismo? ¿Salir o pelear todavía por si puede tener minutos? Pues tengo un pensamiento más colectivo y de grupo y pensando en el Oviedo, en este momento Javi Mier es jugador de la primera plantilla y es mejor que siga y esté con nosotros. ¿Descartas que va a venir? Bueno, no puedo descartar, pero no por la figura de Javi Mier, sino por cualquier otro futbolista. Yo no voy a poder controlar alguna situación que se pueda dar antes del 31 de agosto y se cierre el mercado. Ojalá no tengamos ningún sobresalto y se quede así. Y si hay algún cambio, me gustaría que ese cambio fuera en forma de añadir un jugador más para la plantilla que nos mejore el colectivo. Gracias.